Hola, buenas tardes a todos. Estamos en Cutralcó, en el Instituto de Formación Docente número 1, donde los chicos estudian, las chicas, para profesorado de primaria y de inicial. Mi nombre es Rubén López y soy profesor de instituto. A mi derecha, la directora, Mariela Racero. ¿Me das la palabra? Bueno, buenas tardes a todos, todas, todes. En primer lugar, quiero saludar a Ruth, que hoy nos va a acompañar en este ciclo de conversaciones y en estos primeros intercambios con los estudiantes. Así que, saludo a Ruth, a las estudiantes, profesores también que están conectados, profesores que nos acompañan y gente del Info que nos ha invitado a esta primer ciclo de conversaciones. Ahí veo también a Analía, profesora del Instituto de Formación Docente, que también nos va a acompañar en los intercambios de hoy. Bueno, mi nombre es Mariela Racedo, directora del Instituto de Formación Docente de la localidad de Cutralcó, en la provincia de Neuquén. El Instituto ha tomado con mucho agrado esta iniciativa del INFOD en el marco del programa Nuestra Escuela. En esta oportunidad, siendo una de las primeras instituciones, como dije, que inicia este ciclo de conversaciones sobre temáticas y contenidos de la formación que no solo están en la agenda educativa, sino en el debate social, cultural y político, tanto a nivel local como nacional. En esta oportunidad, nos acompaña, tenemos el placer, como dije hace un rato, de escuchar a Ruth en esta apertura que nos pondrá a dialogar con temáticas relacionadas a la educación sexual integral a 15 años de la sanción de la ley 26.150. Brevemente voy a decir que desde la sanción de la ley se ha incorporado a la formación docente y a los diseños curriculares como un derecho inalienable de las ciudadanías, la enseñanza de la ESI. Muchas han sido las instancias de debate, discusiones, que a 15 años de la sanción de la ley hoy nos permiten analizar cuáles son sus efectos, alcances, posibilidades, tema del conversatorio del día de hoy. Desde los propósitos de la formación docente se hace necesario analizar de qué modo la incorporación de la ESI va modificando las formas de entender las relaciones pedagógicas y sociales en su totalidad, los modos de organización social que involucran la asunción de nuevos y diferentes roles, especialmente en la escuela el cambio que debe acontecer en los modos de producir y construir conocimiento. La exploración política de las corporalidades a las que nos invitan a reflexionar los contenidos de la educación sexual integral insisten en una progresiva, corrosión de la construcción de discursos configurados desde la perspectiva hegemónica patriarcal, lo que históricamente ha llevado a legitimar modos sesgados y formas neutrales de entender las sexualidades, los cuerpos, las relaciones, dentro, entre otras cosas, ¿no? Dentro de una concepción binaria de lo masculino y lo femenino. Y a partir de esta lógica y de estos discursos dominantes, es necesario indagar las formas históricas en que los estados gestionan las políticas del cuidado de los cuerpos. Por lo tanto, es una responsabilidad indelegable el debate y la discusión de estas temáticas en la formación docente. Celebro que hoy podamos estar juntos, que hoy podamos estar acompañados por gente que nos puede acercar, sobre todo, una historización de estas temáticas. Y apuesto, apoyo, que sigamos deconstruyendo estos discursos hegemónicos, ¿sí? Sobre las temáticas que hoy nos convocan. También quería decir que nos acompaña el secretario de investigación, que está acá al ladito, no la había visto. Bueno, le doy la palabra a Julieta, la profesora Julieta Barzúa, secretaria de Extensión. Buenas tardes a todos, todas y todes. Como secretaria de Extensión del Instituto de Formación Docente número 1,
Es muy gratificante poder participar junto a la comunidad educativa de esta acción de formación continua propuesta por el INFO. Nuestro instituto, desde el año 2010, cuenta con las horas de extensión a partir de las cuales desarrollamos acciones de formación continua que nos permiten dialogar con las prácticas docentes e interpelarlas, es decir, movilizarlas en una espiral de reflexión, análisis y reformulación y puesta a prueba constante. De esta manera, desde extensión se establece una interacción académica mediante la cual nuestra institución intenta aportar a la sociedad en forma crítica y creadora los resultados y logros de su investigación y docencia y por medio de la cual enriquece y redimensiona toda la actividad académica. Es así que nuestro instituto ha establecido un trabajo en red con el Banco de Leche Materna del Hospital Complejidad 6 de Cutralcó, Brasil. A partir del mismo, se creó un espacio amigo de la lactancia en nuestra institución para que nuestras estudiantes cuenten con un lugar acondicionado para amamantar a sus bebés. Asimismo, en el año 2017 se llevó a cabo un proyecto de investigación que se vincula con la temática que hoy nos convoca, denominado Colectivo Disidente Trayectorias de Vida y Construcción de Identidades de Género, coordinado por las profesoras Elizabeth Reynoso, Rita Santarelli y Florencia Lasalle. Este proyecto luego se transformó en una acción de extensión. Para finalizar, estas son algunas de las acciones que hemos desarrollado y es un honor participar de esta charla que nos brindará Ruth. Muchas gracias. Bueno, y también está el profesor Luis Olavecchione a cargo del espacio de ESI dentro del instituto. Buenas tardes a todos. Haciendo un poquito de historización de cómo se implementa la educación sexual integral en la formación docente, en particular en nuestro instituto. Allí por el año 2008, que participábamos de las mesas curriculares para el diseño curricular de la formación docente, que fue un amplio proyecto democrático con inclusión de todos los institutos y con muchas mesas de discusión. En el 2009 nos animamos ya a hacer un plan de transición. En el 2010 se aprueban esos diseños curriculares y comienza ya el primer año en la formación. En el 2011 vamos a tener recién ESI en tercer año, lo cual hoy sacando cuentas tenemos 10 años de derechos humanos, educación sexual integral en la formación docente en lo que hace el profesorado de inicial y primaria. Creo que así brevemente mi experiencia me lleva a pensar, yo hace 34 años que estoy en esta institución y lo que era en tal caso el abordar el tema de la sexualidad como contenido estaba reducido simplemente a una materia, biología y bueno, todo lo que ya sabemos para no entrar en detalles, que era totalmente atomizado y sesgado. Incluso todo lo que implica la formación docente en términos de sexualizar los cuerpos de estudiantes y de los docentes con el uso del guardapolvo, por ejemplo, cosa que de a poquito eso se fue sacando. Incluso estos cuerpos, todos nuestros, se van mostrando, animarse a entrar en el tema de la sexualidad desde una mirada integral, que es lo que nos propuso la ley y nos proponen los contenidos, y que vuelve a fomentar otras cuestiones que precisamente dan cuenta los ejes y contenidos que nos proponemos abordar, como la igualdad de género, el respeto a la diversidad, el valorar la afectividad, ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, el cuidado del cuerpo y la salud, ¿sí? Esto es también un acercamiento a la sexualidad, no solo desde la salud, sino desde el disfrute y el placer. En estos 10 años yo puedo advertir que a partir del 2018 esto ya las estudiantes me lo
indicaban y me preguntaban si se iba a abordar en la temática la cuestión del placer. Este año y con otras investigaciones avanzamos sobre el currículum oculto de género, que volvió a poner en evidencia lo que se oculta y se niega. Entonces, esa educación sexual integral pasa a ser siempre y va a tener como contraprueba, la educación, como decimos, es política, es sexual y a la vez será siempre un hecho contestatario y contrahegemónico en la medida en que interpela sobre todo las masculinidades hegemónicas, sus privilegios y micromachismos. Así que Ruth seguramente va a ampliar todos estos conceptos, pero la verdad que nos queda un desafío muy grande para seguir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Luis. Atrás mío, si pueden ver, hay estudiantes del instituto, ¿sí? Que son del profesorado de inicial y profesorado de primaria. También le damos la bienvenida y estamos muy contentos de que estén acá. Y me queda a mí presentar a Ruth. Ruth Subrigen, maestra, profesora de ciencias de la educación, especialista en estudios de género, activista e investigadora de la colectiva La Revuelta, la colectiva feminista La Revuelta, y en las socorristas en red, feminista que abordamos. Trabajó 20 años en escuelas primarias públicas de Neuquén y 10 años en el Instituto Superior de Formación Docente número 12 de Neuquén. Su trabajo de investigación incluye en temas como pedagogía, cuerpos, géneros, sexualidades, educación sexual integral, maternidades forzosas, decisiones de abortar, cuidados feministas y salud comunitaria. Con nosotros, Ruth Subrigen, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Entonces, de nuevo voy a mirar la hora como primera cosa para no excederme en el tiempo. Agradecerles, por supuesto, la invitación, esta apertura que han ido trayendo. Me parece que mucho de lo que planteó Luis recién es en gran medida lo que quiero desarrollar hoy, ¿no? Así que, bueno, agradecer y esta posibilidad y, por supuesto, a los estudiantes que están allí convocados también a ser parte de este espacio. Cuando Rubén me invitó, le propuse que este espacio se llamara, que lo tituláramos, la ESI, un espacio para armar justicia curricular. Podríamos decir un espacio para armar justicia curricular, muchas otras cosas, elegimos esto de la justicia curricular y ojalá al cierre podamos ir trabajando un poco a qué le llamamos con justicia curricular. Pero además hay un paréntesis que también el paréntesis dice mucho, ¿no? Disputas, desafíos y posibilidades a 15 años de la sanción. Entonces, empezaré diciendo que la ley 26.150, la ley que aprueba el programa de educación sexual integral, se vota en el Congreso de la Nación en el año 2006 y por lo mismo que iba enumerando Luis, pienso que la ESI es parte de un tiempo muy prometedor. Porque es prometedor en gran medida porque mucho de lo que aprendimos algunas generaciones en las instituciones educativas estaba vinculado al machismo, al sexismo, a la heteronormatividad y a ese tiempo no vamos a volver más. Aunque sigamos con disputas, pero ese tiempo, porque los feminismos, el movimiento de mujeres, sabe que esa idea de todo tiempo pasado fue mejor es falso. Todo tiempo pasado fue peor que como estamos hoy para el colectivo de mujeres, de lesbianas, gays, travestis, para el colectivo feminista, ¿no? Entonces me parece que esto es muy importante decirlo, y también porque es prometedor, me parece a mí, para la
para el tránsito de trabajadores de la educación y trabajadoras de la educación en las instituciones, porque la ley dejó de ser a 15 años mera ley, mero texto de una ley, en mi opinión, para convertirse en un programa organizador de nuevos sentidos con la posibilidad de construcción de justicia curricular. Es decir, organizador de nuevos sentidos porque es la promesa de que otros destinos son posibles para el estudiantado y para nuestras relaciones pedagógicas y también para nuestras relaciones laborales. Pienso que a lo largo de estos 15 años ha habido momentos de inflexión para la ESI. Ahora vamos a trabajar sobre ese recorrido largo, pero pienso en momentos de inflexión, quiero decir acontecimientos que hicieron que la ESI tomara como nuevos rumbos, por decirlo de alguna manera, y en esos nuevos rumbos la ESI se fue haciendo cada vez más feminista. Momentos de inflexión. La sanción en este país de la ley de matrimonio igualitario. No podemos ver a la ESI sola como una ley, sino que hay que verla rodeada de ese plexo normativo que la sostuvo antes y que la va a seguir sosteniendo después. Entonces, la sanción de la ley de matrimonio igualitario, la sanción de la ley de identidad de género, el movimiento callejero masivo, diría yo, de 2015 con el reclamo de Ni Una Menos. La reciente sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo también va a poner a prueba mucho de lo que hagamos curricularmente en las escuelas con la enseñanza sobre las maternidades obligatorias y sobre los sentidos que trae la decisión sobre nuestros cuerpos. Hecha esta introducción, quiero decir que quiero plantear cuatro notas al menos en este rato. La primera nota, insistir que toda educación es sexual, algo de lo que traía Luis. Pero no toda educación sexual es integral. Y ahí me parece que nos tenemos que fortalecer en los argumentos para ver por qué no toda educación sexual es integral. Para que sea integral, tiene que reunir determinadas condiciones. Repasaremos sobre eso. En una segunda nota pensaba plantear qué disputa desde los orígenes de 2006 y que se reaviva en 2018 con fuerza, qué disputa la cruzada fundamentalista, conservadora, autoritaria y dogmática en esa presentación que hace con mis hijos no te metas. ¿Qué está disputando? La nota 3 hizo una pregunta que es, ¿y en el colectivo docente cómo andamos? No mucho más que eso. Y la nota 4, también por esto de las disputas, ¿qué disputan los movimientos sociales, los feminismos, los movimientos sexogenéricos? Me estoy refiriendo a movimientos de lesbianas, gays, travestis. Los movimientos que hoy se van conformando con infancias trans, los movimientos que le dicen a la ESI por una ESI no binaria, que están disputando también a este proceso en el que estamos. Bueno, toda educación es sexual, pero no toda educación sexual es integral. Esa sería la primera nota. Reafirmar, hay una pedagogía de la sexualidad en las instituciones educativas que se transmite por acción o por omisión, tenga o no la disposición de enseñar sobre educación sexual. Quiero decir, pasa muchas veces desapercibida toda la enseñanza que hay relacionada con la sexualidad, con los mandatos de género, ¿no? Ejemplo, si en la primaria la maestra le insistía al niño varón que salga a jugar al patio, no tiene en el currículum un tema que dice los varones van a salir a jugar al patio. Hay allí una naturalización de prácticas, de estereotipos, ¿no? De masculinidades que se esperan. Entonces, esa pedagogía de la sexualidad está presente en los chistes en la sala de maestras, de maestros, de profesores, profesoras,
en el patio escolar, en las cartitas de amor que me mando con mi compañera y si la maestra me las descubre puede que se enoje y si es entre dos varones puede que se enoje más, ¿no? Hay allí como toda una enseñanza en los contenidos escolares, en las canciones que cantamos, en los actos escolares también. Bueno, ¿qué viene a hacer con esa, o intentar hacer con esa pedagogía de la sexualidad la ley 26.150? Primero viene a decir que es que el estudiantado tiene derecho, derecho a recibir educación sexual integral. Se planta desde la perspectiva de derechos y además en ese artículo 1 dice que se entiende por educación sexual aquella que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Es decir, la sexualidad es mucho más que la biología. Y la biología hay que inscribirla también en los contextos sociales que producen determinados cuerpos o no. Entonces, ya ese artículo 1 de la ley viene a hacer eclosionar como las naturalizaciones presentes en otras perspectivas. ¿Qué cosas viene a hacer eclosionar? Que la sexualidad se reduce al sexo y fundamentalmente este al coito heterosexual, viene a cambiar esa idea. Que enseñar sobre esta temática implica necesariamente hablar de genitalidad, reproducción y prevención, también viene a hacer eclosionar esa idea. Viene a hacer eclosionar la idea de que educación sexual integral es la presencia del médico como saber fundamental para la enseñanza de estos temas o que estas temáticas deben abordarse en las ciencias naturales o en biología. Todo eso viene a corroerlo, digamos, la S, ¿no? Por eso insisto, la palabra integral no está puesta en vano en el texto. ¿Qué cosas tiene que tener si pensamos que es integral? Algunos elementos. Bueno, el estudiantado no es objeto de intervención adulta, sino sujeto de derecho. Eso me parece que es un punto muy importante. Por eso está también apoyada en la Declaración Universal de los Derechos de la Niñez y Adolescencia esta ley. También, para que sea integral, reconocer que la sexualidad abarca múltiples dimensiones. Que la sexualidad se vive en los cuerpos, pero que los cuerpos cargan, como dice Guasira López Louro, marcas de poder. ¿A qué me estoy refiriendo? En esta sociedad no es lo mismo el cuerpo de una persona gorda que de una persona flaca. No es lo mismo el cuerpo ni las intervenciones que va a haber socialmente si hay dos varones y uno tiene su piel blanca y otro su piel oscura. Si para la policía a esos dos varones jóvenes seguramente se va a arremeter más contra el que tiene piel oscura, porque el racismo es parte de esta sociedad y allí nos referimos con las marcas de poder de los cuerpos. Que haya varones que consideren que el cuerpo de las mujeres es un cuerpo disponible o de travestis y trans para decirles groserías, para acosarlas sexualmente en la calle, habla de esas marcas de poder, esas ideas, esos privilegios de ciertos varones. El otro punto para que sea integral es transversal a todas las áreas de conocimiento. La ESI no es un tema únicamente de algunos docentes, tiene que ser transversal a todas las áreas. Incorpora al menos 5 ejes de enseñanza, como decía Luis recién, cuidar el cuerpo y la salud, ejercer nuestros derechos, valorar la afectividad, respetar la diversidad y reconocer e incorporar la perspectiva de género. Entonces, cuando incorporamos estas dimensiones, lo que estamos haciendo es interpelar ciertas tradiciones con las que hemos aprendido sobre sexualidad y que hace a esas pedagogías de la sexualidad. La tradición biologicista, la tradición biomédica, la tradición moralizante, la tradición judicializante, ¿no? Como que la ESI las viene a interpelar. No porque la ESI no reconozca que hay un cuerpo, claro que reconoce que hay un cuerpo, que hay géneros, pero los reconoce no como dados por naturaleza. Bueno,
Y lo otro que yo pienso y me parece que es muy importante de la ESI para que sea integral es que hay que aprender a dejarse interpelar por las incertidumbres y hay que trabajar en pos de reorganizar todo el ordenamiento escolar y educativo para ir desmontando cada vez más las relaciones de poder y las jerarquizaciones que abundan en el sistema educativo. Entonces, la ESI, es decir, para que la educación sexual sea integral, tiene que tener estos condimentos, tiene que institucionalizarse en una institución, tiene que promover la formación de equipos de trabajo con enfoque integral, tiene que hacer de la perspectiva de género un motor de las prácticas docentes y también, por supuesto, desarrollar la reflexividad y las posibilidades de escucha del colectivo docente. La nota 2. ¿Qué disputa la cruzada fundamentalista, ¿no? Conservadora, esta que se viene presentando como con mis hijos no te metas? Y esto empezó los ejes de disputa. Cuando digo disputa es la oposición que plantearon. Los ejes de disputa empezaron en 2006 cuando la ley se discutió, aunque no lo tengamos tan presente. Voy a poner un ejemplo. Cuando se discutió la posibilidad del aborto legal en 2018, fue un debate social muy masivo, ¿no? Para estar a favor, en contra, sin saber muy bien qué. Pero el debate sobre esa ley ingresó a la mesa familiar, ¿no? No así el debate de la ESI. Eso no quiere decir que no haya habido personas que hicieron lobby parlamentario para oponerse. Y esas personas, por supuesto, siempre son de las jerarquías eclesiásticas, tanto evangélicas como católicas. De hecho, el artículo 5 de la ley, el que está escrito en la ley, lo que cuentan compañeras feministas que impulsaron la posibilidad de la ley, es que fue el artículo de la negociación, porque es el artículo que dice que se respetará el ideario institucional. Que eso está bien y es así, pero se respetará el ideario institucional de cada escuela, y en esto, por ejemplo, para escuelas de tinte religioso, siempre y cuando todos los otros artículos se estén poniendo en acto en las instituciones, ¿no? Pienso que esa cruzada fundamentalista nominada Con mis hijos no te metas se fortaleció de alguna manera a partir de 2018, en agosto de 2018, cuando el Senado de la Nación decide no aprobar la ley que hoy sí tenemos de interrupción voluntaria del embarazo. Como que esa negativa les dio fortalezas para aparecer. ¿Y por qué? Supongo yo que empezaron a actuar como con más fuerza. Porque vieron que la ESI provoca cosas. Con más fuerza contra la ESI, ¿no? Porque vieron que la ESI provoca debates, disloques. Quiero insistir con que es imposible pensar las calles de este país de 2018, tanto en junio como en agosto, sin pensar que la ESI algo pudo en las instituciones educativas, porque las calles se llenaron de jóvenes, porque en escuelas de todo el país hay relatos de jóvenes diciendo las profesoras, los profesores no nos querían prestar el Zoom para ver la transmisión del debate y nos íbamos a casas en grupo a verla o tomábamos la escuela para verlo. Eso es parte de lo que pasó. Y entonces tiene que haber habido algo que provocó la ESI, por lo menos algunos debates. No estoy diciendo que todas las personas acordaban con que el aborto fuera legalizado y despenalizado. Estoy hablando como de un proceso social que va más allá de eso, que permitió la salida masiva a la calle, ¿no? Y que esa salida masiva de alguna forma había empezado en 2015 con Ni Una Menos, donde las escuelas fueron lugar de organización para salir a la calle en 2015. Bueno, entonces,
¿Y cuáles son los puntos de debate para esta cruzada fundamentalista? Una pregunta. ¿Quién tiene que enseñar sobre educación sexual? Entonces, esa pregunta es clave para estos sectores, porque ¿qué dicen? Tiene que enseñar las familias. Y acá, con la ley, lo que hace la ley no es decir las familias no enseñan, pero están diciendo el rol principalísimo del Estado en la definición de los contenidos curriculares. Por supuesto que las familias enseñan sobre estos temas, pero también enseñan para el silencio, también enseñan para el tabú, también enseñan para el no te metas, etcétera, etcétera. Entonces, la ley lo que viene a hacer es a mostrar ese rol principal del Estado y a tomar partido para eso, ¿no? Y a pensar que las instituciones educativas pueden ser lugares de encuentro con estos temas desde otras perspectivas. El otro gran punto de discusión para estos sectores, ¿cómo son leídos los cuerpos? Si los cuerpos vienen dados por la naturaleza o en la construcción y en la vivencia de nuestros cuerpos, nuestros géneros, nuestras sexualidades, hay allí contextos que nos van colaborando con determinadas libertades o no, ¿no? Y entonces lo que buscan hacer con esta pregunta de cómo, que yo la planteo como cómo son leídos los cuerpos en la disputa, es atacar de lleno a la perspectiva de género. Porque plantean que la perspectiva de género justamente va en contra de esos valores dogmáticos, de esas concepciones dogmáticas acerca de la construcción de los cuerpos. Incluso Butler dice en una entrevista que le hacen en 2019, hoy acaba de publicarse una entrevista muy interesante de Judith Butler que trata de explicar por qué se organizan estos movimientos fundamentalistas y en parte dice que es que atacan lo que conseguimos a través de las leyes, es decir, fuimos convenciendo a distintos gobiernos, no solo en Argentina, para el reconocimiento de ciertos derechos y estos sectores los atacan fuertemente. Ella dice, en 2019, podría decirse que este ataque contra la idea, perdón, contra la ideología de género tomó forma en 2004, cuando el Pontificio Consejo para la Familia escribió una carta a los obispos de la Iglesia Católica señalando el potencial del género para destruir valores femeninos importantes para la Iglesia, fomentar conflictos entre los sexos y para refutar la distinción natural y jerárquica entre hombre y mujer, en la cual están basados los valores familiares y la vida social. Bueno, si pensamos que en 2018 uno de los cánticos que escuchábamos era olé, 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 olá, el patriarcado se va a caer en las escuelas con educación sexual, podemos volver a eso que yo decía, algo hizo la escuela, ¿no? Jóvenes, hablando de la estructura patriarcal, ¿no? Temas que hace 20 años, 10 años, nos parecían imposibles. La nota 3, me voy a apurar un poquito, la nota 3. Y el colectivo en el colectivo de docentes, ¿cómo andamos? Bueno, yo creo que tenemos todavía un largo camino que seguir recorriendo y hay como distintas capas, me parece a mí, ¿no? Hay un colectivo que, yo digo, abrazamos la ESI, la abrazamos en términos de perspectiva, ¿no? Teórica, política, para intervenir y enseñar. Y entonces somos casi activistas de la ESI. Nos invitan a una charla, no podemos decir que no, aunque hubiera que hacer 100 kilómetros allá, vamos, aunque no. Digo, nos interesa en las instituciones educativas insistir, insistir con la transversalidad, etcétera, etcétera. Pero también hay detractores de la ESI dentro del colectivo docente. Y hay que plantearlo a eso. Porque si no, pareciera que una cosa es la cruzada fundamentalista que luego en las instituciones no entra por ningún lado. Sí entra por algunos lados. Entra con los detractores, con los que todo el tiempo insisten con que las personas que no son heterosexuales son enfermas o un poco desviadas. Todavía tenemos de esa
¿cómo es? De esos argumentos, aunque nos parezca increíble, ¿no? Todavía insisten con que debería haber clases de religión en algunas escuelas, en escuelas laicas, ¿no? Entonces, me parece que hay que reconocer a esos y a esas detractoras que tenemos dentro del colectivo porque no es homogéneo. Y por otro lado, hay otras capas, digo yo, que insisten con que no están formados, con la falta de formación docente. Y entonces allí una podría decir, sí, coincidimos, falta formación, porque claro, si mañana yo tengo que tomar una suplencia, no sé, en séptimo grado y enseñar sobre la guerra contra el Paraguay, me tengo que poner a estudiar. Porque el instituto no me forma para enseñar todo lo que tenga que enseñar en ciencias sociales, ¿no? Ahora, también para estos temas tengo que estudiar. Pero a la par, son temas que tocan fibras íntimas, que tocan como la construcción histórica, nuestra biografía sexual, nuestra biografía de género. Entonces, ese proceso de desmantelamiento de cómo fui armando algunas ideas, también es difícil porque hace a una historia, a un tiempo, y me parece a mí que hace a una disponibilidad. Yo puedo tener 10 cursos de formación docente sobre la ESI, 10 talleres, 10 seminarios, ir a 20 congresos, pero si no tengo disponibilidad a revisar mis concepciones naturalizadas, va a ser muy difícil que alguna formación alcance, porque la formación no es el llenado, ¿no? Te lleno, te lleno, te lleno de conocimientos. Entonces, me parece que en esa idea de me falta formación, es cierto que hace falta seguir trabajando en la formación docente, pero a veces a mí me parece que la idea de, o el reclamo de falta formación, no sé, de estos temas, es una coartada. Es una coartada para no hacerse cargo y para quedarse en un lugar un tanto cómodo. Sé que es conflictivo lo que digo, pero así lo vengo sintiendo de escuchar y escuchar y escuchar, ¿no? Y entonces, a mí me parece que ese colectivo que trabajamos para seguir convenciendo y para seguir actuando en las instituciones educativas, apostamos a esto que nos dice Bell Hooks de entrar enteras, enteros, enteres a las aulas. Entramos con un cuerpo, no solamente con una mente, ¿no? Entramos con un cuerpo que carga también marcas de poder. Entramos con géneros, entramos con una sexualidad, entramos con eros pedagógico al aula. Amamos el conocimiento o lo hacemos porque no nos queda otra, ¿no? Bueno, la última nota. ¿Qué disputan algunos sectores? Especialmente me gustaría referirme un ratito al conflicto con en el colegio secundario de Neuquén Capital, en el CEPEN 12, donde tuvimos durante 3 o 4 días el colegio tomado por estudiantes. La decisión de no entrar a clases empezó también siendo una de las decisiones. Entonces, me parece que así como vemos las disputas de los sectores conservadores, tenemos que ver qué están disputando. En este caso, por ejemplo, el movimiento estudiantil. También le disputan las familias de infancias trans. Hay muchas disputas. También disputan los feminismos. ¿Pero a través de quién? En gran medida a través del estudiantado, me parece a mí, ¿no? Que va construyendo otras subjetividades. Y esto no quiere decir que siempre los jóvenes piensen en el tono que la ESI propone. Quiere decir que sí vamos, estamos en un tiempo de construcción de otras subjetividades, porque quienes están hoy en la escuela media son esos niños, niñas, que desde que ingresaron a la escuela primaria aprendieron desde la perspectiva de derechos, ¿no? Hay que ponerlo en esa línea histórica, me parece. Bueno, entonces, ¿qué reclamaron las jóvenes? Y por eso pienso yo que
allí hay esa otra concepción sobre lo que me merezco y lo que no. Jóvenes, mujeres, denunciando el acoso sexual de parte de compañeros varones de la misma institución. Van a la justicia, se organizan, pero además presentan el reclamo dentro de la institución educativa. Entonces, ¿qué hay allí para mí? Hay un límite, porque si escuchábamos al delegado, por ejemplo, que habló en la prensa y decía, estos son hechos que vienen de hace mucho, ahora se animan a decirlo. ¿Qué hay? Hay un tiempo distinto para decirlo. Hay un tiempo que puede hacer audible esa idea de no corresponde que me toques la cola, no corresponde que me digas esos chistes, no corresponde que hagas todas estas cosas que haces, y ese es el límite que instalo. Y es un límite que lo puedo instalar porque los feminismos me han ayudado a identificar los modos en que el machismo se expresa, los modos en que el sexismo se expresa. Y hay allí varones que acompañaron ese reclamo. Y entonces esos varones, me parece a mí, que también están poniendo límites a la fidelidad con la masculinidad hegemónica. A eso que los mandatos le piden, ¿no? Ser fieles a la masculinidad hegemónica, ser fieles al tener siempre fuerza, capacidad de decisión, mostrar que estoy siempre listo. Entonces, me parece que es grandioso el reclamo de queremos ESI. Y esto es lo que a mí me da para insistir en que es un tiempo prometedor. Que estudiantes encuentran en la ESI un canal, un lugar para colaborar en cambiar prácticas, me parece muy importante. ¿Qué hace el plantel docente? ¿Qué hace el equipo directivo, no? Bueno, allí hay que pensar, ahora están en un proceso, ha habido mucha negociación para eso, pero a veces hay sectores de la docencia que responden, para mí, desde cierta arrogancia, y es una arrogancia mezclada con el miedo, y con ese miedo que es conservador, ¿no? Es, me están cuestionando. Bueno, no es tanto lo que les pasó. Bueno, las chicas ahora ven violencia de género en todos lados. Aparecen ese tipo de respuestas, ¿no? O puedo tratar de responder desde esta apertura a la escucha. Puedo tratar de responder a este conflicto pensando si la escuela se puede convertir a partir de este conflicto en la gran ocasión, ¿no? La escuela como la gran ocasión para discutir, pensar, reflexionar e instalar otras prácticas. Diría Silvia Duchaski en Maestros Errantes, hay momentos en las vidas sociales y en las instituciones en los que el presente, el momento o el instante adquieren relieves insospechados, lejos de ser porciones preparatorias del futuro, fragmentos de un tiempo lineal o componentes de un plan general, pueden ser la ocasión para desplegar una potencia, abrir una clausura o ensanchar una experiencia. Bueno, ¿puede la escuela hacer esa gran ocasión? Diría, y ahí voy terminando, Carlos Escliar. O somos cómplices de la rebelión o somos cómplices de la cerrazón. Si me cierro a pensar que estoy amenazado como equipo directivo, como plantel docente, por estos estudiantes que ahora se la pasan haciendo reclamos por la ESI, o si voy a ser cómplice de esa rebelión, que es una rebelión que busca mejores modos de vida, mejores relaciones. Entonces, a 15 años de la ESI, me parece que en estos 15 años la ESI hizo algo subterráneo, subterráneo. Se metió, se metió, se metió y empezó a mover, ¿no? A mover el piso, como se mueven a veces las placas tectónicas. Por eso digo, para atrás no creo que volvamos. Y entonces
ya nada es igual y entonces la ESI para transformarlo todo. Y entonces para mí la potencia de la ESI está en que provoca un giro político, pedagógico y epistémico en la manera en que enseñamos sobre estos temas. A 15 años de sancionada la ley, siempre importa hacer un ejercicio para inventariar lo que posibilita y lo que niega, sabiendo que ese ejercicio debe ser lo suficientemente agudo para seguir armando repertorios de resistencias colectivas en las escuelas públicas que habitamos. La ESI construye confianzas pedagógicas, la ESI propicia el despliegue de las infancias, la ESI inspira contra el sufrimiento, aboga por novedosas libertades. Despierta reclamos que dicen ni una menos, que dicen que todas las vidas tienen derecho a ser consideradas vidas dignas. La ESI abre diálogos, señala esperanzas, politiza el trabajo docente, convoca a los feminismos. La ESI también asusta, promueve placer y eros pedagógico. En síntesis, la ESI es peligrosa porque desea saber más. Muchas gracias. Gracias a vos, Ruth. Siempre es un placer escucharte y siempre me pongo a pensar en mi papel de varón, a revisar todo el tiempo, con cada cosa que decís, a revisar lo que uno tiene para decir y para hacer como docente, ¿no? Y eso siempre es grato y nos permite seguir construyendo. Seguramente habrá muchas preguntas, así que les digo a mis compañeras, compañeros, que alguien. Alumnos que tengan alguna pregunta para hacer, este sería el momento. Nos desarmamos un poquito y nos acercamos un poquito más a los estudiantes. Vale. Vale. Yo por lo pronto, digamos, te haría una pregunta. Hablaste de los fundamentalismos, ¿sí? Y yo creo que muchas veces se disfrazan. Este de con mis hijos no te metas, o ese no hablemos de sexualidad, no hablemos de ESI, para imponer una forma de mirada de la sexualidad. Digo, atrás del decir no te metas con mi hijo, en realidad lo que te estoy diciendo es adherite a lo que yo pienso acerca de lo que es la sexualidad. ¿Te parece que es así o es no te metas con mi hijo, no hablemos de nada de eso? Bueno, es que justamente, aunque no hablemos de nada, hay enseñanza sobre la sexualidad. En la familia también hay una pedagogía de la sexualidad, no es que no la hay. Ejemplo, si cada vez que veo un programa de televisión donde hay, no sé, lesbianas, apago el televisor porque digo que eso está mal, estoy enseñando. Si mi hijo o mi hija tienen una revista pornográfica, se la saco, las quemo, les digo, ¿pero qué es esto? La tiro, estoy enseñando. Entonces, para mí es, para sostener los dogmas, se enseña de determinada manera. Muchas veces se enseña desde el no decir o solo decir, eso está mal, ¿no? Así que a mí me parece que sí enseñan todo el tiempo y que el reclamo de con mis hijos no te metas en los estados también está mal, no corresponde. ¿Qué quiero decir? El estado se va a meter con tus hijos, se mete todo el tiempo, se mete en las escuelas, porque el diseño curricular del que hablaba antes Luis, de terciaria, tiene determinados apuestas y se está metiendo con tus hijos el diseño curricular de terciaria, porque esos estudiantes después van a ir a la escuela primaria, ¿no? Porque si hay una niña que la está pasando muy mal, que está siendo maltratado, tanto se mete el Estado que hasta te los puede sacar, ¿no? Y darle tu hijo a otra familia. Entonces, eso de con mis hijos no te metas.
O sea, lo que pasa es que estos sectores también para mí consideran a sus hijos parte de la propiedad privada. Y a mí me gusta a veces decirle, ¿vos sabés que sos más dueño de tu auto que de tu hijo? Porque tú, no porque te lo pueda sacar el Estado, porque tu hijo un día te puede decir, me mando a mudar. Me voy 2 años a pasear por el mundo y me quedo en cualquier lugar del mundo donde me va bien, donde encontré un lugar, ¿no? Bueno, no dejó de ser tu hijo, pero dale, no lo tenés acá para. Es un ejemplo un poco, que puede causar un poco de risa, pero a mí me gusta ponerlo eso de, bueno, sos más dueño de tu auto, en definitiva. Bueno, empecemos con alguna de las alumnas. A ver. Hola, mi nombre es Lisa. Necesaria, que la necesitamos todos, todas y cada uno de nosotros. Mi pregunta va más relacionada a cómo se aborda en una institución el tema de lo que es el intergénero. ¿Cómo podemos abordarlo? ¿Cómo se tratan esas cuestiones? No sé si escuché bien la pregunta. Mi pregunta venía por el tema de cómo podemos abordar la intergeneralidad adentro de las aulas. ¿Cómo nosotras podemos abordar, nosotras y nosotros, perdón, podemos abordar estos temas? Bueno. Primero, insistir con que no tenemos recetas, pero sí tenemos algunas líneas que pueden como colaborar, ¿no? Por un lado, a mí me parece muy importante abordar el tema de la construcción de los géneros, ¿no? En plural, más allá de si en nuestro aula hay una niña trans, un niño trans, no tiene que ver con eso. La discusión, la enseñanza, hay que plantearla porque tiene que ver con la extensión de la democracia, con la amplificación de nuestras vidas, ¿no? Con desdicotomizar. La realidad no se divide en dos. Les voy a contar, bueno, hay lineamientos curriculares que me colaboran en ver cuáles son los temas específicos vinculados a la ESI, que son muy amplios, y que este tema que decís es uno de las temáticas, el abordaje de estos temas. Y hay propuestas pedagógicas también a partir de la producción del programa de educación sexual integral, las revistas, los cuadernillos. Empieza a haber cada vez más producción de parte de editoriales que también trabajan sobre, bueno, lo que tiene que ver con la construcción de los géneros, ¿no? Pero la pregunta sería, por ejemplo, ¿voy a seguir dando clases diciendo que los cuerpos biológicamente son dos y que no hay ninguna otra alternativa? Por ejemplo, ¿no? Una compañera que está en la revuelta, que es maestra, se llama Belén Grosso, tuvo una vez un quinto grado, es una joven maestra de escuela primaria, estudió en el Instituto 12 y un niño ella dijo, dibujen cuerpos. Le agregó la S, pero ella no estaba muy segura de qué es lo que iba a suceder, ¿no? Y entonces eran las partes del cuerpo, el cuerpo desnudo, etcétera, etcétera. Y un niño dibujó un cuerpo travesti. Y cuando ella se acerca y le pregunta, le dice, ay, señor, es un cuerpo travesti. ¿Qué estás preguntando tanto? Entonces ella dijo, ahí yo tomé eso para, bueno, ¿querés pasar al pizarrón a contar, a mostrar tu imagen? ¿No? Como
¿Cómo aprovecho algunas circunstancias que pueden ofrecer el encuentro en el aula? Eso por un lado. Y después a mí me parece que hay que apoyarse en los colectivos también, en los colectivos organizados vinculados a estos temas, en las historias biográficas de chicos que cuentan, sufrí todo el tiempo porque cuando le decía a mi maestro de sexto que me molestaba que los varones me carguen con Mariela, él me respondía, peor sería que te carguen con Juan. Y el tema es que a mí me gustaban los varones. Entonces la molestia no era que lo cargaran, era que lo cargaran con una chica y no podía hacer nada con eso, con esa molestia, y entonces él dice, yo sufrí. La escuela no puede ser un lugar de daño y sufrimiento, ¿no? Entonces la escuela tiene que ser lugar del cuidado también. Entonces, no me quiero ir mucho por las ramas, pero sí insistir que para... Está buena la preocupación que tenés, pero no hay una única respuesta, y sí hay que estudiar, problematizar. Yo digo, ¿cómo se hace transversal la ESI? Bueno, tengo que enseñar esta unidad en lengua. ¿Cuánto de los contenidos de la ESI están aquí? ¿Cuánto de los objetivos de la ESI están aquí? En el conocimiento que enseño, en la forma en que lo voy a enseñar, en la propuesta didáctica que voy a hacer y en las relaciones que voy a armar en el aula. ¿Otra pregunta? No, y otra cosa, se escucha así. Otra cosa que me quedé pensando es cómo la escuela constantemente enseña sobre lo que es diferente, ¿no? Busca, de alguna manera, poner ahí el foco. A ver, enseña poco de la heterosexualidad, pero enseña un montón. Sin decir, la heterosexualidad es esto. Y ahí es la naturalización de la norma, ¿no? Entonces, me parece que a veces también hay que preguntarse por qué hay toda una ingeniería dispuesta a que ese aprendizaje esté pero puesto en el lugar de lo valorado. Bien, dale, María. Bueno, no me veo, pero no sé si me escuchás, Ruth. Sí, te escucho. No, quería preguntarte, haciendo esta historización que, bueno, que nos compartiste recién, en la escuela específicamente, en los distintos niveles, ¿cómo ves el abordaje de ESI? ¿Qué síntesis podés hacer al día de hoy? Ya han dicho el impacto que ha tenido en un montón de lugares, pero en la escuela específicamente. ¿Se entiende? Bueno, yo creo es un poco difícil como dar una respuesta generalizada, ¿no? Porque todavía lamentablemente tenemos mucho de según la maestra o el maestro que te toca, o el profe o la profe que te toca con estos temas. Entonces, y también hay una diferencia enorme si tenés un equipo directivo que, otra vez, que abraza, me gusta decir abraza a la ESI, que abraza la ESI, que la impulsa, que genera discusiones entre el personal docente, en ese lugar la escuela va a tener, o sea, la enseñanza de la ESI va a tomar un cariz que es bastante distinto a si está la maestra de segundo, el maestro de tercero, y son los únicos que trabajan desde la perspectiva de la ESI. Porque si la ESI organiza la tarea escolar, cambia la formación docente. La formación a la mañana o a la tarde. Cambia
El saludo. Cambian los actos escolares. Cambian las relaciones con los profes de educación física. Digo, ¿no? Es, de verdad, es una recomposición. Cambia la manera de organizar el registro escolar, el registro de asistencia, que en algún momento eran todos los varones y un poquito adentro las mujeres, por orden alfabético, ¿no? Digo, cuando decimos reconfigurar todo el ordenamiento escolar, es reconfigurarlo pensando en, ¿hay acá sexismo o no hay sexismo? ¿Cómo hacemos, no? Bueno, entonces, para mí no hay una respuesta cerrada en relación a eso. Creo que todavía nos falta un camino enorme, pero dentro de lo que sí hemos hecho, y por eso a mí me parece que es prometedor, me parece que lo más interesante es que la ley no es solo ley. Que la ley es más que ese texto corto de pocos artículos, que la ley organiza prácticas, que la ley es teoría, que la ley es acción política. Entonces ahí me parece que está la fuerza para que sigamos empujando, empujando y contagiando. Luego creo que hay provincias que, por la propia composición de las provincias, de los territorios, etcétera, etcétera, una podría decir, bueno, hay más trabajo con la ESI en estas instituciones. Pero también ahí pensar cuáles son las, o sea, cómo se organizan los movimientos que le disputan. Porque si estamos en una provincia donde el desarrollo de los movimientos sexogenéricos, de los movimientos feministas, de los movimientos antipatriarcales son fuertes, seguramente el impacto que eso va a tener en la institución educativa es distinta, porque eso que está organizado para reclamar, para estar en la calle, está después en las escuelas. Es que hay una disociación allí, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso, no tengo una respuesta, pero sí pienso que de 2006 a los temas de debate que hemos logrado instalar, a las leyes que hemos ido consiguiendo, muchas veces herramientas legales conseguidas a partir de la organización, la resistencia y la calle, creo que ahí es donde hay que pensar en ese movimiento pendular entre la ESI y lo que fuimos logrando, ¿no? Entre los temas que la ESI instaló como temáticas, pese a lo muchísimo que falta, porque falta un montón. Pero decimos ESI y sabemos de qué estamos hablando, pero vemos pancartas de chiques diciendo queremos ESI, queremos ESI. Es un reclamo inmenso por la positiva, las escuelas. Es inmenso y hay que ver ahí la posibilidad que trae, me parece. A ver, ¿hay alguna otra? Dale, dale. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Ingrid, curso. ¿Cómo estás? Soy Ingrid, curso segundo año de la carrera de profesorado de nivel inicial. Y bueno, vos en una de tus notas hablabas de la disputa de la cruzada de los fundamentalistas, ¿no? Mi pregunta por ahí va al el sentido inverso, ¿no? Es si te has encontrado más allá de las infancias por ahí. Esta disputa más surgió con las familias, ¿no? Referentes de la infancia. Por ahí, si te has encontrado con algún caso de alguna familia que haya detectado una ausencia de la educación sexual integral en alguna escuela y que lo haya manifestado. Es muy interesante, Ingrid, esa pregunta, porque en general nos queda puesto en el imaginario, porque sucede, que cuando viene una familia, dos familias a quejarse, no quiero tener problemas. Ya, se quejaron, no quiero tener problemas. Y yo siempre digo, bueno, pero hay 20 que no se quejaron. O sea que, pongamos eso en algún lugar, ¿no? Entonces, siempre pienso qué fuerte que sería, qué impulso que tendría también al debate y a la instalación de la ESI en las instituciones, que las familias que sí quieren que se trabaje educación sexual integral hicieran reclamos. Hola, señor. No reclamos porque solo el reclamo para mí incluye el diálogo, ¿no?
la negociación. Hola, señor, vengo a ver qué pasa, que mi hijo en cuarto tenía educación sexual integral y ahora no tiene, porque yo veo que lo que vos haces, ¿no? Digo, qué interesante sería que eso sucediera. Una vez me pasó esto que decís con una compañera abogada que presentó un reclamo, su hija iba a una escuela privada, no confesional, presentó un reclamo a la escuela para que su hija tuviera educación sexual. Lo que hizo fue una nota y dijo, no está sucediendo. El año pasado, no, el año anterior a la pandemia. Y bueno, por supuesto, imaginen, madre abogada que se presenta a una escuela donde se paga una cuota, es como, ah, ¿no? Entonces la llamaron, conversaron, ella pudo explicitar a qué se estaba refiriendo y empezó a desarrollarse en la escuela algunas cuestiones de talleres. El tema es que para mí hay que evitar quedarse con la idea de que hay educación sexual integral porque hago un taller los jueves, de 10 a 11, ¿no? Esto otra vez por la transversalidad. Porque la ESI no es solo el taller de los jueves a las 10 de la mañana o a las 11 de la mañana, ¿no? Es mucho más que eso. Y ahí el desafío es hacer que, bueno, a desarrollar ensayos, si se quiere, y a desarrollar pensamiento, porque la ESI no es tampoco reunir a las niñas a que cuenten lo que les pasa. Eso puede ser parte de una estrategia en un momento, pero la ESI es muchísimo más que eso, ¿no? Tengo los talleres de ESI y mañana tengo historia y sigo trabajando desde una perspectiva androcéntrica el relato de la historia, es decir, centrado en los grandes hombres, y bueno. O no, o incluyo la perspectiva de las mujeres, pero para contar que bordaban banderas y donaban joyas. Y entonces ahí, ¿cómo estoy reproduciendo el estereotipo, no? Podemos bordar, o si somos de determinada clase social, donar joyas, ¿no? Digo, entonces, ¿ese es el relato? ¿O el relato incluye que las mujeres también se organizaron, que los ejércitos de este país no fueron solo con varones, que estos varones no fueron siempre adultos, ¿no? Bueno, también el relato adultocéntrico que hay de la historia, me parece. Entonces creo que justamente por eso es tan desafiante la ESI. Y a mí me parece, cuando yo digo la ESI politiza el trabajo docente, desaliena el trabajo docente. Yo la pasé mucho mejor en las instituciones educativas cuando aprendí a trabajar desde la ESI que cuando no lo hacía. La pasé mejor, porque los vínculos pedagógicos con estudiantes cambian, ¿no? Cuando ese estudiante te dice, señor, a una maestra que me contaba la otra vez, que le decían, volvé, porque vos sí nos escuchás, ¿no? Porque hay un reconocimiento allí. Entonces, y déjenme que les cuente que el Programa Nacional de ESI hizo una investigación con chicos de escuelas primarias y secundarias de muchas escuelas del país. Y los chicos y las chicas dentro de esa investigación hablan de cómo son los maestros y las maestras que les enseñan ESI y los que no. Sobre todo los que le enseñan ESI. ¡Ay, son piolas! Se interesan por cómo estoy. Se interesan por cómo estoy, me escuchan, ¿no? Como ese reconocimiento me parece que es muy, muy importante. Y por otro lado, yo digo, desaliena el trabajo docente porque te invita a trabajar en equipo. Porque si vos querés trabajar transversalmente entre la profe, el profe de música, de plástica, de educación física, tenés que hacer equipo. Y eso, el trabajo colectivo es lo mejor que te puede pasar en una institución educativa. Es lo mejor. Y ahí también quienes trabajamos desde la ESI, yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo por decir, bueno,
Acá vemos tres ahora trabajándolo en esta escuela, pero ¿cómo hacemos el esfuerzo por extenderlo? ¿Por qué? Porque hay que sacarse la idea de que mis estudiantes son solamente cuando los tengo en el curso y les doy clases. El año que viene sigo trabajando en esta escuela y quienes ahora no están en mi grado o en mi sala, están en este jardín, están en esta escuela, son también mi responsabilidad, porque yo trabajo en esa institución. Entonces, no me puede dar igual. No me puede dar igual, ¿no? Como, como no nos da igual qué pasa a veces con algunas docentes que, bueno, les dicen a un niño, no llores, maricón. Y no nos da igual. Y vamos y decimos, mirá, eso no puede ser. Fíjate qué haces con eso. Pero no se lo podés ni... No es que no lo podés decir. ¿Qué estás pensando que decís eso? ¿No? Una vez me pasó que hace muchísimos años, porque yo les estoy diciendo cuando daba clases en la escuela primaria, con una maestra que trabajé muchos años, nos queríamos muchísimo. Salimos un día para el día de la primavera al Parque Central. Desde la escuela donde estábamos trabajando en el oeste de Neuquén, más o menos serían unas 20 cuadras de caminata. Bueno, a la vuelta, tipo 12, apuren, que bueno, caminata, porque contratar colectivo era muy caro, etcétera. Apuren. Bueno, llegamos, supongamos, 12 y 10, y a las y cuarto nos íbamos. Los reunió todos en el aula y les dijo, se portaron como negros. Parecen indios. Yo la miraba, digo, ¿qué le pasa? Bueno. Por supuesto, llegó a su casa ella y a la hora me llama por teléfono, todavía teníamos líneas fijas, y media hora hablando me dice, vos me debes querer matar. Y le digo, la verdad que vos, ¿no? Se portaron como negros. ¿Dónde el racismo nuestro de cada día? ¿No? ¿Dónde está lo que está mal allí, en lo negro, en los indios? ¿No? ¿Y qué habían hecho? Pibes tocaban timbre en las casas cuando volvíamos en el trayecto. Para mí que eso es nada, o sea, nada. Veníamos con 40 pibes que toquen timbre en las casas. ¿Qué va a pasar? ¿No? Se portaron como negros. Bueno, entonces es, la ESI te interpela todo el tiempo. Lo bueno de ella es que lo pudo pensar, ¿no? Pero esa interpelación a mí me parece que es desalienante también. Estamos, ahí vemos a Florencia, una profe del instituto. No sé si quieres hacer alguna pregunta, Florencia. Hola, ¿cómo estás, Ruth? Estuve escuchando atentamente todo lo que expusiste. Y bueno, y digamos que mi preocupación mayor en este momento tiene que ver con lo institucional, más que cómo tenemos que implementar la ESI, porque bueno, para mí ya está claro, tenemos que hacer uso de los materiales que aparecen dentro del programa. A mí me gustaría ir un poco más allá, ¿no? Como institución, porque yo formo parte de una institución de nivel terciario, que bueno, justamente en este momento estoy de licencia, estoy embarazadísima y cuidándome. Pero sí, todo el tiempo para mí es una preocupación de cómo vamos a encarar el año siguiente el tema de la ESI en forma institucional. Me gustaría que aparezca como un proyecto institucional para que no quede relegado a simples talleres o alguna cátedra que algún docente tiene ganas de hacer y que algunos estudiantes deciden tomar. Por eso, por ahí me gustaría que nos cuentes, si sabemos el caso de las universidades, por ejemplo, que tienen equipos, el equipo ESI o el equipo de las cuestiones de género, que revisan las cuestiones de género, como para que nosotros también tomemos esas ideas y podamos conformarnos también como equipos y poder llevar a cabo institucionalmente la ESI. Yo
tengo muchas ganas siempre, por supuesto, y por ahí a veces no sabemos cómo tomar la sartén por el mango. Bueno, a ver, primero Florencia, si revisamos el diseño curricular de terciaria, que claro, es un currículum escrito, que después la vivencia de ese currículum es otro, la puesta en marcha es otra, pero si revisamos el diseño curricular, en muchas áreas de conocimiento hay planteos vinculados a la ESI, a los objetivos de la ESI, sin decir esto es ESI. Pero por eso yo hablaba antes de las ciencias sociales, ¿no? Si la perspectiva del diseño curricular en las ciencias sociales es también contra el androcentrismo. Está escrito, yo lo recuerdo, no estuve en la mesa directa, estuve en algunas reuniones discutiendo, bueno, más en el instituto, haciendo propuestas, pero hay muchos espacios curriculares que toman la perspectiva de género, por ejemplo, que como con desarrollos temáticos. Y el diseño curricular lo tiene y tiene la perspectiva de género desde una de las tantas que organiza el diseño curricular. Entonces, por un lado, para mí es, bueno, los espacios, cómo estamos trabajando en todos los espacios curriculares para los objetivos de la ley, que son tales y cuales. Y ahí hay que buscar los objetivos de la ley, que son sencillos, artículo 3, tales y cuales. ¿Trabajamos para eso? ¿De qué manera? En todos los espacios curriculares. Esa revisión y esa conversación hay que hacerla para mí. Y lo otro es que los espacios específicos siguen siendo necesarios. Luis se acordará cuando fue la discusión de la transformación curricular de terciaria, había una discusión de que era bueno, es transversal todo el mundo. Todo el mundo y nadie, hay un camino, ¿no? Entonces hubo quienes dijimos no, el seminario de educación sexual integral tiene que estar porque todavía son necesarios esos espacios específicos, más toda la transversalidad que se pueda. Toda la que se pueda. Hoy, aún a 15 años de la ESI, yo creo que eso hay que sostenerlo y mantenerlo. Hace falta la especificidad, pero es una especificidad también para interpelar los otros espacios que hay, ¿no? Y después a mí me parece que el estudiantado hay que poner como energías en colaborar, organizar al estudiantado para... bueno, que insistan con algunas cuestiones. Yo sé que la organización de estudiantes de terciaria es un poco más difícil porque tiene que ver con las vidas personales atravesadas por muchas cosas, por lo menos en el instituto donde yo di clases, muchas estudiantes con hijes, entonces eso a veces dificulta más horas en el instituto, ¿no? Pero a mí me parece que en la medida que podamos volver a la presencialidad también, porque estamos, bueno, ahora se ha vuelto, pero ha sido también, no podemos dejar de pensar en la pandemia y en la no presencialidad durante tanto tiempo, entonces allí hay que recobrar un ejercicio con la presencialidad, bueno, para reflexionar y hacer, ¿no? Y proponernos hacer. Entonces, creo que en primer lugar eso, y después la interrelación entre espacios curriculares, ¿no? Si trabajamos problemáticas educativas en, no sé, en un año, y los estudiantes quieren hacer sus prácticas docentes vinculadas a la ESI, bueno, ¿cómo voy ayudando desde los distintos espacios curriculares a esa práctica? Yo recuerdo una vez, y puede parecer como muy autoritario y directivo lo mío, pero yo recuerdo una vez donde en un tercer año, un año, hicimos la experiencia, perdón, en un cuarto año, en la residencia, decirles, todas las residencias van a ser sobre ESI. Vean, y las maestras de escuela primaria están chochas con que pase eso. Les están
gusta, porque es el tema también a veces, ¿no? En algunos sectores de la docencia, no en todas. Están contentas con eso. Es más, muchas veces llega el grupo de residentes y les dicen, ustedes tomen este tema, como... Porque ¿no? porque por ahí les cuesta. Claro, yo quería que acompañen mucho. Sí. Yo quería contar la experiencia que para mí fue muy gratificante. En el año 2019, yo presento una cátedra abierta que tenía que ver con la diversidad sexual en la escuela. Y a través de esa cátedra abierta se invitó, bueno, personas de la comunidad en general que estén interesadas, estudiantes de residencia de cuarto año, PEI, en este caso, y también de PEP, porque se anotaron de PEP, y maestras en ejercicio. Y fue muy rica la experiencia porque, bueno, trabajamos la ESI en general para poder después hacer foco en lo que es el eje de la ESI de respetar la diversidad. Y bueno, y gracias a esa conjunción que se hizo de personas de la comunidad, docentes en ejercicio y residentes que estaban en las escuelas, salieron proyectos y se pusieron en marcha en el mismo momento, en el mismo año que se estaba dictando la cátedra, porque esas experiencias se enriquecieron. Lo que nosotras podíamos transmitir, lo que les contaban las maestras, lo que las chicas iban vivenciando, utilizando los materiales de la ESI, leíamos, bueno, todo tipo de bibliografías y salieron proyectos buenísimos que se pusieron en marcha. Con eso quiero decir, y sobre todo a las chicas que están en segundo, no sé si hay otras chicas de otros cursos, es que es una realidad, digamos, la ESI es una realidad, no queda solamente en esos proyectos que se podrían hacer, sino que las residentes iban observando el contexto, iban viendo las situaciones, las puertas de entrada para la ESI, y de allí las problemáticas que se iban sucediendo, y de allí hacían estas propuestas que eran posibles, quiero decir, eran propuestas posibles. Y eso fue muy gratificante, realmente que se ponga en marcha, que es lo que nosotros deseamos, fue lo mejor de ese proyecto. Y sobre todo porque desde la residencia y los otros espacios que trabajamos en forma articulada, en ese momento las docentes dijeron, las propuestas tienen que estar atravesadas por ESI. Cosa que para mí debiera aparecer desde el segundo año. Que yo sé que ahora se hace, pero digo, eso fue como que fue tomando su tiempo, esto de que las propuestas deben estar atravesadas. Pero a lo que voy es que es posible con un trabajo en conjunto. Sí, es posible, como decís, Florencia, trae como... ¿no? Esta sensación que tenés, que sentís que fue como muy positiva esa experiencia y todo eso, y a la vez es muy desafiante porque rompe el statu quo. Los temas de la ESI rompen el statu quo, entonces eso es desestabilizante y hay que dejarse atravesar también por eso, ¿no? Como... permitirse, en todo caso, recorrer ese camino, ese tránsito. Bueno, gracias, Ruth. Bueno, ya nos estamos acercando al horario que habíamos dicho, Ruth, más o menos. ¿Sí? Yo, antes de terminar, me gustaría también que dediques unas palabras a tu trabajo en los socorristas en red, ¿sí? Porque, digo, fue muy importante. Y entonces me gustaría que hables un cachito de eso. Bueno, ahí les cuento un poquito. Me estaba moviendo para buscar un libro que acabamos de publicar. Dale, que les quería mostrar la tapa. Mientras les cuento a las demás personas que nos ven en el resto del país, que cuando Florencia hace referencia al BEI, es el profesorado de enseñanza inicial, ¿sí? Educación inicial, perdón, y al PEP, el profesorado de educación primaria.
¿sí? Para aquellos, digamos, que nos ven en otro lado y que no están muy familiarizados con estas siglas. ¿Tá? Ahí ya fue Ruth a buscar el libro. Volvió. Acá voy. Después les cuento lo del libro, mientras lo que me preguntaba recién Rubén. Bueno, Socorristas en Red es una red de activistas feministas y transfeministas que surgió en Argentina por impulso de la revuelta en Neuquén, que reúne hoy a 60 colectivas de Argentina que damos información y acompañamos las decisiones de abortar. Fuimos parte, pues somos parte de la campaña por el aborto legal, impulsamos también la ley, pero fundamentalmente nuestro hacer es evitar que las decisiones de abortar entren en las zonas del riesgo y la inseguridad, ¿no? Entonces, y además nuestro hacer busca que esa decisión se atraviese de manera acompañada, sin estigmas. Entonces estamos, bueno, hacemos reuniones presenciales. Enhorabuena, pudimos volver a la presencialidad en este tiempo con las personas que nos llaman, a las líneas públicas de nuestras colectivas y nos reunimos y les ayudamos a armar como el caminito para esa decisión. Ya sea que deciden, ahora que tenemos ley, transitarlo a través de el pedido en el sistema de salud, ya sea que deciden transitarlo sin el pedido en el sistema de salud. Nuestro hacer está vinculado a acompañar fundamentalmente, ¿no? O sea, cuidar y acompañar. Y una de las tareas fuertes que iniciamos a partir de la sanción de la ley en diciembre, pero en diciembre del 2020, en febrero del 2021, acordamos en esta red que una de las tareas que teníamos era difundir la existencia de la ley, ¿no? Y entonces hemos hecho muchos talleres todavía virtuales en la mayoría de los casos, dirigidos a docentes, y ahí me viene bien para pensar parte de los desafíos que tenemos, dirigidos a docentes de distintos niveles educativos que dicen o se titulan "Es ley el aborto como contenido pedagógico", porque la ley de interrupción voluntaria del embarazo en uno de sus artículos, el 13, dice que les docentes podemos, además de trabajar estos temas, ser referentes afectivos en el caso de que haya estudiantes que nos soliciten o que nos pidan que les acompañemos. Cuando les acompañamos, cuando les damos la información, no les estamos obligando a abortar. Les estamos ofreciendo caminos para que esa decisión se lleve adelante de la mejor manera posible y sin poner en riesgo la vida ni la salud. Y parte de lo que aprendimos en estos talleres que estuvimos dando es que para poder sacar al aborto del silencio en las instituciones educativas hay que poder pensar por qué romantizamos tanto la maternidad, ¿no? Y entonces, ¿cuánta idealización de la maternidad hay transmitida en el sistema educativo para que luego las decisiones de abortar se peguen al sentimiento de la vergüenza, del miedo, siempre del riesgo? Así que para el año 2022 seguramente vamos a seguir con estos talleres porque nos están dando también mucho para pensar. Por ejemplo, parte de las estadísticas que estamos mostrando, que son estadísticas de UNICEF, es que en una niña de menos de 15 años es mucho más riesgoso afrontar un parto que afrontar un aborto, ¿no? Y esas cosas no se enseñan, no se explican, no se dicen, ¿no? Entonces, ¿cómo la escuela otra vez puede ser un lugar de cuidado para que construyamos ese mundo justo donde las niñas no son madres, sino que son niñas a quienes las queremos vivas de risa, vivas jugando, ¿no? Así que, bueno, en eso andamos, acompañando y difundiendo la existencia de la ley. Les quiero recomendar también, ahora paso chivos, paso recomendaciones.
Hicimos en el 2020 tres videos, o sea, una serie de tres videos entrevistando a una niña trans, una niña de séptimo grado, Olivia, y una joven de escuela secundaria, Isa. La niña trans se llama Serena. Las entrevistamos para hablar sobre la ESI. Y son tres videos cortos, se pueden ver cada uno de manera autónoma, digamos, o todos juntos. Duran más o menos 7 minutos. Están en el canal de YouTube de La Revuelta. Los videos se llaman Chiques Feministas para un Mundo Justo. Y la verdad que, bueno, todas las ideas que traen acerca de la ESI, las críticas a las instituciones acerca de la ESI, es de las instituciones por las que andan, es muy, muy interesante escucharlas, ¿no? Como para seguir abriendo sentidos. Lo último es contarles que hace poquitos meses, podemos el año próximo programar algo para ir al instituto, publicamos este libro que se llama Conversar la Escuela, Complicidades Pedagógicas para Otra Ternura. Lo coordina Belén Grosso, esa maestra de la que les hablé antes, y escribimos aquí 4 docentes que trabajamos mucho tiempo en formación docente, y es a partir de unos conversatorios que organizó Belén desde ATEN, desde el sindicato docente, durante el 2020, donde nos invitó a definir o indefinir palabras. Entonces elegimos palabras, nos dio palabras del abecedario, armando el abecedario, mejor dicho, y fuimos definiendo o saboteando las definiciones, digo yo, de algunas palabras. Entonces, por ejemplo, palabras que tienen que ver con la vida escolar, ¿no? Asombro, baños, cuerpos, gestos, bueno, más bien de definiciones o indefiniciones de palabras. Y que nos parece que es un libro especialmente pensado para la formación docente. Bueno, le damos un aplauso a Ruth. Muchas gracias. Muchas gracias, Ruth. Le damos las gracias al Info por habernos convocado a hacer este tipo de reuniones. A la directora del instituto y a todo el personal, y por supuesto a todas las chicas. Te esperamos el año que viene, Ruth. ¿Compromiso? Por supuesto, sí, claramente. Dale. Me invitan. Dale. Exactamente. Adiós. Muchas gracias. Chao, Ruth. Adiós. Chao, muchas gracias. Chao, chao.